Familiares de presos políticos y Comité de Víctimas de la Represión acudieron a la sede principal de la Organización de Estados Americanos para entregar un documento en respaldo al secretario general de la Organización Internacional, Luis Almagro. Nos encontramos expresos políticos, familiares de presos políticos, familiares de heridos, familiares de exiliados. Apoyamos la decisión de Luis Almagro expresada en este documento de reiterar una nueva reunión a todos los cancilleres para que sea tratado el tema de Venezuela. Necesitamos justicia por los caídos, necesitamos justicia por esas madres que hoy están en los hospitales visitando sus heridos, porque están algunos en estado vegetativo, algunos sin ojos. No es la Venezuela que queremos, no es la Venezuela que merecemos los venezolanos. Estaremos en conversación con el secretario Luis Almagro para llevar a cabo una reunión en la sede central de la OEA en Washington, las víctimas con el secretario Luis Almagro. Este documento también irá a manos de la Asamblea Nacional, ya que son nuestros representantes legítimos. Aquí estamos todos en apoyo a Luis Almagro por su solidaridad con nosotros los venezolanos. Le agradecemos que nos haga escuchar afuera, internacionalmente, que nosotros nos hagamos sentir a través de él. Y bueno, mira, nada, que aquí nada más no estamos por los caídos, aquí estamos por los presos políticos, estamos por un canal humanitario. Los muertos no nada más son a través de las marchas, aquí mueren a diario personas por falta de comida, por falta de medicamento. Yo creo que no nos debemos enfocar nada más en los caídos ni en los presos. La crisis humanitaria en Venezuela es real, señores, no es mentira, como lo hace saber el gobierno. Queremos que nos sigan apoyando y a todos los venezolanos, mire, hay que crear conciencia porque no debemos abandonar las calles. Nuestra lucha sigue en pie. El documento fue entregado por tres representantes de las víctimas de la dictadura en Venezuela, quienes ingresaron sin problema a las oficinas del ente internacional.